Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Con ropa de andar por casa, y es que voy a grabar un vlog 24 horas en principio. Hoy es viernes día 3 de junio, son las 22:50, quiero empezarlo a las 23. Esta vez no hice TBR, ya que va a ser un poco lo que me va a ir surgiendo. El primero que quiero empezar leyendo es En tierra de lobos, de Luis García Jambrina. Es que me queda poco, voy por la página 151 y tiene 206, con lo cual me quedan 55. Entonces este es el primero que quiero terminar y luego ya iré viendo. Son las 7 de la mañana y vengo a actualizar. Quiero actualizar cada 4 horas, pero bueno, como estuve durmiendo, pues la primera actualización es a las 8 horas. Avancé un poco con En tierra de lobos, de Luis García Jambrina. Creo que empecé la 151 y voy por la 177. Y bueno, estoy escuchando un audiolibro Aura, de Javier Loscas y Manu Carbajo, para esos momentos en los que estoy haciendo otras cosas que no puedo ponerme a leer y demás, pues para ir aprovechando. Y ya voy por la página 54. Y además así voy avanzando con sagas, trilogías y demás, que ya toca. Este es que lo tenía en físico. Llevo un total de, en 8 horas, 72 páginas leídas, que son muy pocas, pero también es que estuve durmiendo, entonces es lo que toca. Pero bueno, ahora por la mañana quiero acabar En tierra de lobos, que me deben quedar, nada, 25 páginas más o menos, así que lo terminaré. Seguramente avanzaré con Aura, ya que tengo que salir a comprar, entonces aprovecharé para seguir escuchando. Y luego no sé qué leeré, ya iré decidiendo. Actualizar, son las 11, llevo 12 horas de reto. Perdón si oís algo de ruido de fondo, pero están picando en la calle de al lado de donde vivo y no sé si se oirá. Me terminé En tierra de lobos, de Luis García Jambrina, con lo cual un libro terminado. También he empezado La gran catástrofe amarilla, de JJ Benítez, que ya avancé bastante, llevo 166 páginas y me quedan, a ver, pues unas 110 más o menos. Y bueno, he avanzado bastante con el audiolibro de Aura, de Javier Roscas y Manu Carbajo, que ya llevo 121 páginas y aún me quedan unas 190. Espero avanzar con este, no sé si lo terminaré ahora por la mañana o no. Y bueno, con el audiolibro también, y ya os iré comentando. Vengo a hacer actualización, en vez de hacerlo a las 16 horas, luego a las 15 y media, son las 2 y media, pero es que voy a comer, entonces ya hago la actualización ahora mismo. No he terminado ningún libro más, solo llevo uno, pero llevo leídas 488 páginas. De La gran catástrofe amarilla no me queda nada. Voy por la página 208. ¿Cuántas me quedarán? A ver. Sí, no sé, mira. Me quedan 70 páginas, con lo cual me lo termino seguro. Luego del audiolibro de Aura, de Javier Roscas y Manu Carbajo, también voy avanzando y me queda muy poco. Voy por la página 239, así que me quedan unas 75 páginas. Así que estos dos los voy a terminar seguro. Y luego, dependiendo de a qué hora los termine, porque las 24 horas se cumplirían a las 11 de la noche, entonces todavía me quedan 8 horas y media, depende cuando termine, ya veré si cojo algún cómic, algún libro corto, aún no lo sé. Vengo a hacer la penúltima actualización, ya que son las 7 de la tarde, las 7 y 2. Terminé La gran catástrofe amarilla, de JJ Benítez, que nos cuenta la historia de cómo vivió él en un crucero cuando apareció todo el coronavirus.
y habla un poquito de todo, de su experiencia, de variados temas del mundo, de líderes y demás. Y me ha gustado mucho. También me terminé Aura, de Javier Roscas y Manu Carbajo, la segunda parte de Electro. Y he empezado en digital, a ver si os lo puedo enseñar en el móvil, un libro que se llama La hija del dragón, que es de Miriam Millán. Es esta portada tan preciosa, que nada, llevo poquito, pero me deben de quedar un... Es una tanda. A ver si me explico. Empecemos, rebobinemos. Es una de las lecturas conjuntas que estoy haciendo con otra persona y empezamos la semana que viene. La primera tanda hay que leerla para el domingo día 12. Y bueno, yo como ya terminé los libros, pues dije, pues me voy a leer esta tanda para ir adelantando la semana que viene y que no se me acumule tanto. Me faltan un par de capítulos o tres para terminar la tanda, así que solo terminaré seguramente para la última actualización, ya que termino a las 11. Me he cogido también un audiolibro, voy a escuchar La Orden del Temple de Raymond Coury en audiolibro, que además no son muchas horas, no sé si eran un par de horas poniendo velocidad de 1,5, con lo cual no creo que me dé tiempo a escucharlo hoy, pero por lo menos empezaré a escucharlo y así tener un libro en audiolibro. Y luego tengo también para leer Mary Shelley Monster Hunter, que va del tomo 1 al 5. La verdad es que no sé cuándo saldrá la siguiente parte, o sea, más numeración, pero bueno, de momento quiero leer eso y ya os contaré luego en la última actualización. No os lo he dicho, pero llevo 605 páginas y aún me faltan 4 horas de reto.